Pues ahora sí que en este divorcio, por llamarlo de alguna manera, de Belinda y Nodal, ya hay muchos bandos. Desde luego los fans de Belinda pues están de su lado y los fans de Nodal, que son muchísimos, también están de su lado. Pero fíjense que en las redes sociales estos bandos ya filtraron que la pareja, de hecho, ayer 14 de febrero, iban a lanzar una canción que habían grabado pues a dueto. Oh, y ahora brando a tu sonrisa, dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida, por el resto de tu vida, oh, 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 por el resto de tu vida, qué vas a ver, qué vas a hacer por el resto de tu vida. Pues ya. Pues ahora sí, oye, estaba bonita la canción. Sí, claro. Bueno, no que sé sí. Si de todas formas la lancen, ¿no? Pues no creo que la lancen, no, porque creo. Además también dentro de todas las, por llamarlo así, ¿cómo te diré? Los problemas que le acarreó Belinda a Nodal, acuérdense que también se peleó con la disquera. Acuérdense que pero también. Pero ahí no fue por Belinda. Sí, sí, porque ella quería. Acuérdense que ella quería también producirle las canciones. Ya ves que de pronto, ya ves que nos dirigió nos resultó el último video, lo dirigió sí. Belinda. Nos resultó productora. Pero según yo ahí era porque Nodal ya quería, o sea, se dieron cuenta del contrato que había firmado y dijeron, estás ganando demasiado. ¿Y en qué quedó Universal y Nodal, sabemos? Sigue el pleito, según sí, yo. Sigue, ojalá Universal y Nodal lleguen a un acuerdo, porque sería tremendo ver estancada una carrera tan importante como la de Cristian Nodal por una situación contractual. Y también que Belinda se dedique a su carrera, que la dejó en pausa estos años. ¿No? Que no sé si a ustedes les pasó. Yo sí les creía. Yo sí los veía enamorados. No, sí, yo también creo que sí estaban enamorados. Sí, compré mi traje y todo. La licuadora. Afortunadamente fue un amor chiquitito. Fue a meses. Ahora sí que, como aquí estamos hablando de todas las versiones, también hay rumores que Cristian Nodal se reencontró con su ex y podría ser uno de los motivos. Por supuesto, ya muchos de los seguidores de Belinda la buscaron en redes sociales y llama la atención que sí se parecen, que es lo que señalaban, sí. Pero pobre María Fernanda, ni culpa tiene, ya la están atacando, ¿a poco claro, no? Total, claro de Guadalajara, sí. Tiene 22 añitos y es hija del jugador de fútbol Daniel Guzmán, es popular en redes sociales, tiene más de 100,000 seguidores y ahora no saben todo lo que han dicho. ¿Y ella qué? Si ya ni es novia de Nodal. Lo que pasa es que sí sacaron unas... Que salieron, pero ya... Porque acuérdate que en uno de los reclamos de los mensajes de Cristian Nodal dice, apenas lancé el comunicado, más no quiere decir que yo seguía con Belinda. Claro. Así es. Parece, por lo que él dijo, deja entrever que ya habían terminado un poquito antes. No, y también lo que explica es que la amistad con el hermano de... No es Daniela, María es Fernanda. María Fernanda, gracias. Daniela es el papá y el hermano, justamente. Continúa. Entonces, que realmente él fue a ver... Bueno, eso dice, que fue a ver al hermano. Ayer Horacio Palencia dijo de primera mano que él ya sabía días antes que habían terminado Belinda y Nodal. Sí. Cuando lanzan un comunicado, nunca es porque en ese momento... O sea, ya se platicaron las cosas, si es que se pueden platicar, y ahí es cuando deciden. Pero lo importante es justamente sí darlo a conocer, porque claro, si no, vienen los señalamientos sí. De es infiel, fue por esto, fue por aquello. Yo creo que por eso Cristian lo lanzó. No, explicaciones, ¿no? Puede ser que lo lanzó, pero Belinda no estuvo de acuerdo. Ay, muchachos, Nodal y Belinda deben de aprender a Amanda Miguel y a Diego Verdaguer.